Bueno, hola a todos, soy Adrián Yáñez. Hoy es un día muy especial, es un día muy especial para los músicos de jazz, porque es el Día Internacional del Jazz. Es un día muy especial para mí, porque va a ser mi primer live como entrevistador para la Usina del Arte. Y es un día muy especial para mí porque voy a entrevistar a uno de mis músicos preferidos, uno de mis músicos más preferidos, un referente para todos los músicos del Río de la Plata, de Latinoamérica. Y alguien que ha sido siempre un espejo en el cual mirarse. Estamos viviendo un momento muy especial. No es el Día Internacional del Jazz que esperábamos, que queríamos. Esperábamos tener la posibilidad de tener conciertos en vivo. Teníamos planeado un montón de agenda en los escenarios, en el auditorio, en la sala de cámara, en la Usina del Arte. Pero bueno, esto nos obliga a pensar las cosas de otra manera. Hay algo en lo que los músicos de jazz estamos bastante curtidos o somos especialistas, que es en esta idea de que atrás de una crisis uno necesariamente tiene que ver una oportunidad, tiene que ver la posibilidad de un nuevo camino. O sea, ante un inconveniente uno tiene que saber cómo saltearlo y tiene que saber cómo sacarle provecho a eso. Y de alguna manera esta situación nos obligó a repensarnos como músicos, en la usina nos obligó a repensarnos en la usina nos obligó a repensar contenidos y está bueno porque está bueno. ¿Me escuchás, Hugo? Pero te escucho bajo, ¿eh? ¿Cómo es la cosa? Si no hola, hola. ¿Me escuchás? Mirá que lo tengo en un amplificador. A ver, dale un poco más de volumen. Sí. Hola, hola. Hola, ¿me escuchás? Hola. Subí un poquito más. ¿Dónde está? Hola, hola. Ahí estoy, Hugo. Ahí estoy, Hugo. Bien. O sea, ¿estás sacando? ¿Me ves bien? ¿Estás sacando? ¿Sacando el teléfono? Por una amplificador. Medio que se entrecorta, no entiendo por qué. No sé. Yo te escucho bien. Bueno, espero comprender tus preguntas, porque si no, no sé qué responder. Bueno, mirá, a ver. Yo lo que tengo es como... ¿Cómo? Se corta. ¿Se te corta? Acá lo que me están diciendo. Alguien en un comentario. Volumen está muy fuerte. Claro, se ve que está surgido. Bajalo. A ver ahí. Ahí estoy. Yo te escucho bien. Pero a ver cómo te escucho hablarme un poquito. A ver, ¿me estás escuchando bien? Sí, ahora no se corta. Ahora no se corta. Buenísimo. Bueno. No, se corta. Espera, a ver. ¿Auriculares? Vamos a probar con auriculares. Perdón, ¿eh? No hay problema. Me está ayudando aquí Albana con todo esto, espera. Espera. Voy a sacar los auriculares acá del celular. Digo. Te lo pongas. Qué estuco, la puta. Ya estamos, el público ya nos ve, por ejemplo. Están ahí, están viéndonos ahí. Están viendo todo este papelón que estamos haciendo. Ah, pero se corta igual, ¿eh? Sin el amplificador. No sé. ¿Ahí? No, espera. Espera, sacate la puerta. Vale,
Hola, hola. Hola. ¿Ahí estoy? Sí. ¿Ahí? Perfecto. Puedo subir el volumen. Ah, espera, me están diciendo... A ver, voy a decir algo para que la gente que está ahí lo sepa. Subí. Me están diciendo que active los comentarios. Que esto puede ayudar a que la gente sea mejor. Pero pueden dejar preguntas y después vamos a tratar de que Hugo conteste las preguntas. A ver ahí. Ok, ¿puedes subir? Estoy subiendo. No sé. Ahí, sí, tenés... ¿Ahí está mejor? Sí, un poco mejor. A ver. Ahí está el mango. ¿Más que eso? Me estoy corriendo del lugar incluso para tener mejor señal. Esperá. Esperame, Ponele una cinta a esto que se va a caer. No, no te preocupes. A ver, ahí estoy mejor. ¿Ahí me escuchás mejor? Sí, parece que no se corta ahora. Parece, a ver. Sí. ¿No? A ver. ¿Ahí no estoy? Es raro porque sale, por ejemplo, una frase entera y de repente decís la otra y sale con... Bueno, vamos a ir probando. Vamos a ir probando. Bueno, no dormí directamente. Solo porque sabía que tenía que charlar con vos y bueno, era como muy especial para mí, ¿no? Y la verdad es que no sabía muy bien por dónde encarar la entrevista, por un montón de cosas que me gustaría saber sobre vos y sobre las distintas épocas y los distintos discos. Yo sé que vos no sos muy de querer hablar del pasado, de las primeras épocas y de todo eso. Pero yo creo que hay algunas cosas que son como, a mí me parece que han sido claves en tu carrera y en tu historia en la música, ¿no? Los Shakers. La sensación que... A ver, la primera pregunta que tengo es... Si ustedes son fans de los Beatles, si ustedes vieron una oportunidad de trabajo, ¿cómo sucede lo de los Shakers? ¡Ah! ¡Qué buena pregunta! La respuesta... ¿Me escuchás así sin que se corte? Perfecto, te escucho. Está, bueno, no sé responder bien, pero nos gustó lo que tocaban este cuarteto e intentamos imitarlos. Claro. Era eso. Es como querer hacer un 747 en el garaje de tu casa, ¿viste? Lo mismo. Claro. Pero bueno, no le hicimos daño a nadie. No lastimamos a nadie. No. Era una época muy, muy diferente a la actual. Y éramos muy inmaduros. Así que por eso nos metimos en una situación de imitación o de intento de imitación. Claro. Ahora, cuando ustedes empiezan con los Shakers... Además de los Beatles, ¿qué otra música escuchabas vos? O sea, nosotros escuchábamos lo que se llama jazz. Y yo escuchaba a Piazzolla, a Troilo y Grela, Gardel, varios clásicos, ¿tá? Y lo que podíamos encontrar que en aquella época no estaba catalogado como world music. Era muy difícil. Mi padre me inyectó este hambre por las músicas del mundo. Él conseguía, no me preguntes cómo, discos, porque eran 78 RPM, discos de Polinesia, discos de Negro Spiritual, papá. A mi padre le gustaba lo que era el jazz negro de Art Tatum, Duke Ellington, Louis Armstrong, A mi padre le gustaba el jazz blanco de Benny Goodman, de Tommy Dorsey, con Gene Krupa, Benny Goodman, Gene Krupa. Él conseguía unas cosas que no eran que no era fácil de conseguir. Entonces en esta casa, mi madre
le gustaban las óperas, le gustaban las zarzuelas. Entonces, en esta casa siempre había música. Mi madre era tejedora, tejía buzos, suéter, coso, escarpines para nenito, batita para recién nacido. Tejió hasta que no pudo tejer más. Hasta los 97 o 98 años tejió. Entonces, en esta casa, la señora atendía a sus dos hijos, Osvaldo y a mí, y mientras trabajaba, ponía la radio oficial. En la radio oficial era música clásica. Todo lo que involucra la música clásica, más los espacios que había, como te conté, de zarzuelas y de óperas. Le encantaba la ópera y la canzoneta napolitana, sabía todas las letras, papá, sabía letras de ópera, tenía una memoria fantástica. Así que en esta casa siempre se escuchó de todo. Mi tío era gardeliano. Yo me dice gardeliano porque me enamoré de lo que hacía este animal con sus guitarristas increíbles. Esas melodías que son para siempre. Eres un bombardeo de música que teníamos nosotros de niños. Así que nada, cuando empezamos a tocar esto de Shakers, fíjate que recién salía también al mundo lo que le llamaron bossa nova. Para mí la bossa nova surge de los standards de Cole Porter, de George Gershwin, de los standards de aquella época, de este otro capo, de esos capos de los standards. Entonces para nosotros era como un idioma en el cual podíamos entreverarnos. Así que tocábamos aquellos standards simples que son un buen fogueo para el músico, sea trompetista, contrabajista, baterista, lo que sea, y tocábamos los temas de bossa nova. Y bueno, cuando salió este grupo Beatles nos encantó eso y se nos ocurrió hacer un grupo con esas características. Osvaldo era el letrista, que era el que sabía inglés, y había algunos verbos que todavía no estaban bien, pero era el que sabía inglés. Mi pronunciación también a veces era con un hacha, con un martillo, pero bueno, a los ponchazos, disfrutamos, en realidad disfrutamos la era, conocimos un Buenos Aires increíble, donde la música, en las confiterías, a las 5 de la tarde tenías unas orquestas tocando en las confiterías que no te puedes creer. ¿Entendés? Íbamos a ver a Piazzolla a 676. Eso es no existe eso. Eso era aquel Buenos Aires. Eso tuvimos la suerte de conocer. Porque este grupo Shaker se radicó ahí en Buenos Aires. Claro, así que pasaron cosas buenas. Estás hablando de la primera mitad de los 60. Sí. Nosotros fuimos a Buenos Aires en el 64. Claro. Jorge López Ruiz, el flaco López Ruiz, el gran contrabajista, hace un par de años, Jorge López Ruiz contaba que en esa época vos caminabas por la calle Corrientes hacia el río, hacia el bajo, cada cuadra escuchabas música, todos los bares tenían música en vivo. Me dice, yo ya no tenía a quién mandar de cambio porque trabajábamos tanto que no tenía contrabajistas para mandar de cambio en los laburos. Qué época fantástica. Sí. Sí, sí. Ahora, para todo el mundo. Sí, claro. No era para los músicos, porque nosotros vemos también, hoy día, en el 2020, películas de los años 50, película argentina. ¿Cuánta gente trabajaba en esta industria? Sonidistas, compositores, todo lo que involucra el cine. Claro. Era un disparate. Yo no digo que hoy en día esté parado, pero me da la impresión de que en aquella época era un volcán aquello. Sí, 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 sí. Ahora, es interesante porque una teoría de las muchas que yo tengo sobre vos, que sos, ya te digo, sos alguien en quien yo he pensado mucho, mucho desde que escuché tu música. Porque una cosa es que vos conozcas... Una cosa es que vos sepas que hay un músico que es tremendo y que es gigante y que vive a 16.000 kilómetros, y otra cosa es que vos sepas que hay un músico que es tremendo y que es gigante, pero que vive del otro lado del charco. Es una referencia mucho más polenta, ¿entendés? Ahora, yo siempre pensé que los Shakers, más allá de lo que significaron para vos como experiencia, como fogueo, como venirte a Buenos Aires,
marcaron algo, como que formatearon algo en tu cabeza de compositor, que es la idea de la canción. Te escuché ensayar, el año pasado que estuvimos juntos, y yo te escuchaba ensayar con la orquesta, con la sinfónica allá, y más allá de que hay espacio para improvisación y soleás y todo eso, pero hay algo que siempre lo tocó como igual, como digamos, ese formato de canción, ¿viste? O sea, de decir, bueno, estos son los acordes, estos son los voicing, esto se toca así, si así funciona, si encontré esto que está bien, esto hay que respetarlo. Y yo siento que eso lo has utilizado luego con OPA, lo utilizaste con el trío, lo utilizaste con tus cosas. Yo me acuerdo de la experiencia de cuando hiciste el Ciencia Ficciona, que es una de las cosas de la que yo más orgulloso me siento de ese solo piano, que es alguien que es músico de jazz, pero piensa en el formato de la canción. O sea, siempre está la canción ahí. Y de hecho, ahora que me puse a hacer un poco de laburo, sabiendo que te iba a entrevistar, el único estándar que encontré tocado por vos es el que está en Ciencia Ficción, el Ruby My Dear de Monk. Que además, y esto es muy interesante, en ningún momento suena a Monk, suena a Hugo Fattoruso. ¿Se entiende? Yo no sé si vos sentís eso, si vos sentís que los Shakers fueron una influencia en ese sentido, en cómo, en eso que te forma de chico y que después lo es como una constante que te acompaña. Concuerdo contigo. La experiencia de componer en ese formato así ultra estándar, música de 2 minutos 15 segundos, claro, y esto y lo otro, es un gran campo de experimentación o de práctica para quien, nada, junta ahí unos acordes con unas melodías. Tiene que tener una coherencia simplona, pero tiene que tener su coherencia. Esto de la canción se aprendió con Lepera Gardel y con, claro, el otro animal, con este, ¿me entendés? Con Troy. Vos escuchás el otro compositor que andaba con Gardel, bueno, tiene unos cuantos, ¿está? Además, Gardel cantaba cualquier cosa y está todo bien. Gardel canta lo que canta y está todo bien. Pero cuando componía él con Lepera o con Razzano, Gardel Razzano y Gardel Lepera, eso es la canción. Eso es para toda la vida. Eso es un disparate. Entonces pienso que eso nos marca mucho, ¿no? Claro. Gardel fue muy potente allá en Uruguay, ¿no? O sea, como digo, esto de que les quedó una radio que en las horas pares pasa Gardel. Sí. Radio Clarín. Las 24 horas del día. Totalmente. Vieja. Dice así, 12 menos un minuto. Vieja, baja la comedia y aprontá el mate que viene el mago. Es fantástico. Todas las horas pares. Sí, claro, te cuento una. Horacio Fumero, una de las veces que estuvimos tocando en Medio y Medio, allá en Punta del Este, sí, se grabó Radio Clarín, se grabó como 24 horas en cassette. Y allá en Barcelona, que salía de gira y andaba siempre con su furgoneta, porque llevaba el contrabajo atrás, no viajaba en nada. En la furgoneta tenía casetera, iba escuchando Radio Clarín, como si estuviese en Uruguay, ¿entendés? Fantástico, sí, fantástico. Sí. Ahí pasan cosas increíbles. También Canaro, Darienzo, Edmundo Rivero, Goyeneche, pero ¿a qué? Allá, ¿viste? Con Troilo, todo esto. No, Radio Clarín, interesante, interesante. Música folclórica y típica para toda la Cuenca del Plata. Así dice. Ok, se acaban los Shakers. ¿Por qué te vas a Estados Unidos si no te volvés a Montevideo? Eso fue una invitación que nos hizo Hugo Tielman, vecino, amigo, el Ringo Tielman. ¿Qué están haciendo ahí? Bueno, no tenemos trabajo, desarmamos el grupo, no sé qué. ¿Y por qué no se vienen para acá? Mirá que acá hay trabajo. Ahí yo fui como contrabajista, porque Ringo es pianista. Ah, no sabía eso. Yo ya laburaba de bajista,
con el contrabajo antes y después con un bajo de cuatro cuerdas, eléctrico. Tenía fogueo, podía revolverme en una cantidad de estilos simples, podía acompañar música tropical, música brasilera y los estándares de jazz. Íbamos a los en Buenos Aires, a lo de Carlitos Tarsia, pizza todos los domingos, de tarde, Pipo Troise, una cantidad de músicos que íbamos a tocar ahí, y eso es fogueo, pum, 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 todos los temas de jazz estándar. Bueno, entonces yo fui como contrabajista, porque Ringo era pianista, y llegamos con Osvaldo, así sin saber qué, éramos jovencitos. Yo vendí lo que tenía, una guitarra, una moto y dos cámaras de foto. Agarramos unos pesos, compramos unos pasajes, nos fuimos para Estados Unidos con Osvaldo. Nos quedamos ahí con Ringo a vivir en lo de Ringo, en Brooklyn. No se podía creer, se peleaban los italianos con los puertorriqueños, la policía andaba por arriba de la vereda. ¡Ay! No, una cosa no se podía creer. Cuando empezamos a ensayar, a ver dónde íbamos a trabajar, y yo vi cómo Ringo tocaba el piano, le dije, estamos muertos, tenés que tocar el bajo. Tocaba, ok, pero era muy bien, no fue nada, no tocaba carajo, ¿viste? Claro. No es que yo tocara, pero bueno, pero digo, no, vos tenés que tocar el bajo. Por eso Opa, el Ringo es bajista. Claro. Y yo me quedé encargado de los teclados. Claro. Y, ya que hablamos de esto de los shakers y todo esto, recién, cuando se terminan los shakers, yo comencé a proponerme como, digamos, compositor. ¿Ya? Porque antes era como una copia de algo. Componer en un estilo, en una cosa. Después yo, nada. A partir de que terminaron los Shakers, yo empecé mi sueño de compositor. Ok, pero eso es. De todas maneras, en el último, en el tercero de los discos, creo que son tres, ¿no? El último lo dijo, Conferencia Secreta, para el Toto Osvaldo. Sí, sí. Ahí hay un cachito de Hugo ya. Sí. Se saltó un poquito ahí los resortes. Claro, claro. Sí. Sí. Ok. ¿Y armás Opa? Armamos Opa, y Opa era un grupo de tocar en un restaurante italiano. Tocábamos la música de la radio, pero como tocábamos cinco entradas, en la primera entrada no había nadie, y a veces los domingos no había muy poca gente, o de la mitad de la noche hasta cuando cerraban, que era, yo no me acuerdo, creo que cerraban a las 2 de la mañana, no me acuerdo. Había muy poca gente, ahí tocábamos cosas que nos gustaban a nosotros, por decir, qué sé yo, que no eran los temas de la radio, sino durante la noche con la clientela, la música de la radio, los Carpenter, Stevie Wonder, los propios Beatles, etc. Todo ese tipo de música. Así que con ese trío estuvimos ahí 4 años y medio, de martes a domingo, ¿tá? Así que, gran fogueo, gran práctica, 4 años y medio todas las noches. Y bueno, ahí empezamos a tocar temas que nos gustaban a nosotros, con el parolado del candombe y esto y lo otro. Y fue que ahí que nos conoció este señor Airto, porque empezaron a ir una cantidad de músicos que también iban a horas que no eran las horas de la clientela normal, digamos, porque ya sabían cómo era la vuelta. Y nos venían a escuchar que les gustaba lo que hacíamos. Y alguien le recomendó a este señor Airto vino con otros músicos, y ahí fue que nos convidó para grabar el disco Fingers, bueno, ahí cambió toda la cosa. Igual estuvimos trabajando, yo estuve viviendo 11 años con Osvaldo en Estados Unidos, en esa primera etapa, vivimos 11 años. Y la pasamos feo porque nos quedamos sin laburo, surgió la época disco. Entonces vos ibas a tocar con un trío, lo que tocábamos nosotros ya era hecho por un trío. Cuando surgió la música disco, lo ponían con unos parlantes espectaculares, unas grabaciones fantásticas. Barry White, qué sé yo, aquello sonaba y la gente salía toda la pista a bailar. Y cuando salíamos nosotros a tocar, era como una cosa que parecía de Cristóbal Colón, ¿viste?
y nos quedamos sin laburo, nos quedamos todos sin laburo. Así que fue difícil, eso fue muy difícil. También salimos un poco de gira con Ayrto y Flora, vino Hermeto a Estados Unidos, hicimos gira un poquito, aprendimos una cantidad de cosas, nos desentendimos con Ayrto, nos borramos y quedamos ahí a la marchanta. Y a nosotros nos sacó de Estados Unidos Osvaldo Papaleo. Él, como productor, contrata a Milton Nascimento para tocar en Obras, 3 noches. Así fue. Preguntándole a una serie de gente a quién podría traer de telonero, muchos dijeron, opa, por aquel disco que grabamos, los dos discos que grabamos, año 75, año 76. Claro. Y ahí huimos, porque no teníamos para comer, no teníamos trabajo, no, cada uno se fue a vivir a un lado en Estados Unidos, era una cosa pavorosa. Aparece Osvaldo Papaleo, y yo no le creía nada, y nos contactó de una manera muy insólita. Osvaldo, estábamos él y yo en Atlanta, y Osvaldo vivía en una casa prestada, que ahí había teléfono, lógico, un americano cómo no va a tener teléfono, porque yo no tenía teléfono, yo no podía tener teléfono, porque no tenía para comer. Francisco recién nacido, bebé. ¿Quién me iba a dar trabajo? ¿Quién me iba a llamar? No tenía trabajo. Y Osvaldo viene y dice, mirá, llama un señor así, Osvaldo Papaleo de Argentina, que nos quiere llevar a tocar allá y va a llamar la semana que viene. Así que tenemos que venir a esta casa que tiene teléfono. Yo no tenía ni plata para la nafta de la camioneta. Oh, Osvaldo Papaleo. Dice Osvaldo Papaleo, ¿están en Atlanta? La semana que viene vamos a encontrarnos. Yo voy para Atlanta y voy al hotel tal. Yo lo conocía, el hotel, es un hotel 5 estrellas. Y digo, este es un mentiroso, este que va a venir acá. Vino. Fuimos al hotel. Dijo, ¿qué quieren, un adelanto? ¿Cuánto quieren? $5,000 de adelanto. Yo lo miraba a Osvaldo y digo, este es un mentiroso. Era todo verdad. Era todo verdad. Él nos mandó después los pasajes. Nos mandó $5,000. ¡$5,000! Yo no lo podíamos creer. Nos mandó $5,000. Llegamos al banco con Osvaldo. Dijimos, buenas, hay un giro para nosotros. Y el tipo dice, ¿un giro? Sí. ¿Usted tiene cuenta en qué banco? No tenemos cuenta. Ah, ¿y tiene tarjeta de crédito? No tenemos tarjeta de crédito. Dice, ¿pero y cómo van a cobrar ese giro? Digo, pero si me lo mandaron a mí, ¿cómo no lo voy a cobrar? Dice, bueno, hable con el director. Estuvimos hablando, no sé, nos hizo ir el otro día todo. Digo, pero nos mandaron a nosotros. Bueno, al final nos dieron los $5,000, loco, no lo podíamos creer. Compramos comida, todo, no se podía creer aquello. Y nos mandaron los pasajes, por eso que Osvaldo Papaleo, por favor, imagínate, nos sacó de aquella Troya, loco. Claro. ¡Fua! Bueno, vinimos a Río de la Plata y después nos quedamos. Después Osvaldo se quedó un rato largo en Buenos Aires. Yo vine para acá y fui a Brasil, me quedé viviendo en Río casi 9 años. No, claro. A las vueltas, ¿no? Te cuento un poquito así a los tumbos. Vos, yo estuve en el concierto ese, en Obras. ¿En Obras? El concierto de Opa. ¿Qué tenías, 15 años vos? Yo tenía, era chico, pero Opa era, digamos, la palabra banda de culto, que ya no existe más, porque ya no hay nada de culto, porque lo que antes era de culto, ahora lo ves online. Si la banda se escondió atrás de un placar, la encontrás. Pero si había una banda de culto, era Opa. Era Opa. ¿Qué lo tiró? Estábamos todos en Obra. Y además, Milton era un nombre potente. Vos ya habías grabado con él, Milton, que es un sí. Que ha sido un disco de referencia para todos nosotros. Esa es otra pregunta. ¿Vos grabás con Milton? ¿Y vos coincidiste en la sesión con Herbie Hancock? No, estamos en el disco, pero no.
No coincidieron nunca. Fueron otros días. Claro. Otros días. Y con Shorter tampoco. ¿Con? Con Wayne Shorter. Tampoco. Pero coincidentalmente, después sí, fuimos unas cuantas veces a sus residencias. Porque viviendo en Los Ángeles, mi hijo Alex Ciruela se hizo amigo de la hija de Herbie. Entonces iba a jugar con la hija de Herbie, pero recién habían salido los jueguitos electrónicos, que parece un celular, de fútbol americano, con dos perillas. Y Herbie jugaba con el Ciruela, que tendría 8 años, 9 años, no sé. Y discutían. No, te gané yo. No, yo te gané, no sé qué, con Herbie. Yo hice asado en la casa de Herbie. Fui asador, en fin, nada. Para vos volvés a Estados Unidos. Yo te cuento cómo te conocí la primera vez personalmente. Yo estaba en Nueva York y estaba grabando un disco Oscar Feldman, primer disco. ¿Quién? Oscar Feldman. Ah, Oscar, ah. Bueno, y yo fui al estudio, él me invitó al estudio, y ese día vos ibas a grabar unos tambores. Ah, los tambores. Y Oscar nos presentó. Y vos dijiste, me presentó a mí, que era pianista, vos, como que no quedó claro si yo me iba a quedar en Nueva York o me volví a Buenos Aires, y vos me dijiste a mí directamente, si te vas a quedar, no hace falta que sigas estudiando, pero conseguiste un buen abogado, o te va a pasar como a nosotros que estamos en la que quedamos en la lona. Esa es una anécdota que yo no me puedo olvidar nunca, porque yo te había visto en obras en el 80, ¿entendés? Y de pronto te veía 15 años más tarde, y vos lo que me estabas diciendo es, si te vas a quedar acá, conseguiste un abogado, porque a nosotros nos dejaron en bolas, nunca vimos una moneda de OPA. ¿Entendés? Es verdad. Sí, no, digamos, el historial de ustedes en ese sentido fue complicado. Está impresionante, impresionante. Claro. ¿Por qué te vas a Brasil? ¿Geraldo Acevedo es un invitado? Porque cuando vinimos al Río de la Plata, estaba en el fin de la dictadura y Uruguay, yo estuve viviendo un año de prestado en la casa de un amigo músico, Marcos Spiro, y yo tenía $1,500 en el bolsillo, de aquellos $5,000 de obras. Yo no me animé a alquilar una casa porque yo no tenía trabajo. Yo alquilo y después cómo pago. Entonces me quedé viviendo un año ahí. Como estaba terminando la dictadura, un agente del Teatro El Galpón invitó a unos músicos brasileños a venir a Montevideo a tocar. Era como un principio de una apertura. Entonces, yo ya había grabado con dos de esos músicos. Uno era Novelli, el contrabajista, que está en varios trabajos de Milton, también de muchos otros, y Toniño Horta. Así que dijimos, yes, y vino Joyce con su esposo Tucci Moreno, el baterista, y vino Belchior también. Y vino Geraldo Acevedo, cantautor nordestino de Pernambuco. Yo empecé a escuchar los discos de Geraldo porque él venía, lo teníamos que acompañar. Bueno, cuando llegaron los brasileños, nos juntamos con Osvaldo aquí con ellos, fue una cosa impresionante. Y era como un, viste, agua en el desierto, era aquello. Porque aquí en Uruguay era de terror, no pasaba nada. Como dijo mi amigo, de mañana no pasaba nada, y de tarde, merma. Así que imagínate. Entonces, Geraldo me dijo, Hugo, ¿qué estás haciendo en Montevideo? Y digo, qué buena pregunta, no sé, porque trabajo no hay. Dice, ¿por qué no te venís para Brasil? Allá vos tendrías mucho trabajo. Geraldo Acevedo fue mi ángel de la guardia en Brasil. Él me dio trabajo, me consiguió una cosa que era
imposible una garantía para que yo pudiera alquilar. Yo no podía alquilar porque no tenía plata para eso. Pero él me empezó a generar trabajo y me consiguió una garantía. Un tipo le dio una garantía a un músico que no sabe qué carajo va a hacer, ¿me entendés? Si se va, lo va a clavar con la hipoteca. Para alquilar en esa época se necesitaban dos propiedades de garantía. Este Geraldo tenía un amigo que puso sus dos propiedades en garantía por Hugo. Una cosa que no se puede creer, la bondad de esta gente. Obviamente, y por suerte, obviamente, primero que nada, no le fallé nada. Chao. Y por suerte que yo comencé a trabajar, a trabajar, a trabajar. Eso no fue un obstáculo más. Pero imagínate, yo llegaba a un lugar a alquilar y me decía, ¿usted dónde trabaja? Yo le quiero decir, no, bueno, no tengo trabajo. ¿Cómo me voy a alquilar? ¿Me entendés? Bueno, así que me fui a Brasil por todas estas cosas que te estoy contando y por la invitación de Geraldo Acevedo. Y como yo ya había grabado con Milton y yo tenía mucha ilusión y alegría de lo que hacen ellos musicalmente, conocía, me vinculé mucho con brasileros, la mamá de Francisco brasilera, empecé a conocer la cocina brasilera, cosas de la cocina brasilera, es infinito, bueno, no terminas nunca. La música siempre la conocí desde niño, de Luis Gonzaga para Dalva de Oliveira, y subiendo ahí lo que sea, hasta la bossa nova, Sarah Jobim, pa, 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 pa. Así que yo tenía mucha afinidad con esa cabeza. Por ejemplo, yo no tengo esa afinidad si alguien me invita a ir a Alemania. Capaz que está todo bien en Alemania, pero yo no tengo nada que ver con Alemania, pero con Brasil sí. Entonces yo caí ahí y yo venía de vivir 10 años en un país duro como Estados Unidos, con mucha dinámica por todo lo que genera, pero un país duro para quien no es americano o para quien no es, digamos, un genio del fútbol, del básquetbol, no sé, o de la música. Yo no era ninguna de esas cosas. Era un país muy duro para... Y yo llego y estuve un año en este que es donde yo nací y fue muy duro acá, tenía cariño, pero no tenía sustento. Y llego a Brasil y tenía esa simpatía brasilera. Claro. Tenía música, tenía apoyo, tenía reacción cariñosa, generaba, me daban todo eso. Yo estaba como pez en el agua. Venía de una situación y pasé a otra. Y empecé a trabajar con gente que me encantaba cómo lo hacía y lo que hacía. Y bueno, eso es todo una sumatoria de cosas muy positivas. Claro, ahora, hay algo que yo también he pensado. Cuando Bill Evans empieza a tocar con Miles, en el 58 creo que empieza, antes de grabar el famoso El Kind of Blue en el 59, y luego leyendo la biografía de Miles y él habla y todo, Miles era un blanco tocando en un grupo de negros. Y no era fácil que un blanco... Era, digamos, los blancos llamaban negros, pero los negros no llamaban blancos. Vos te ganaste enseguida algo que tienen los brasileros, que es muy potente, que es que los brasileros en general tocan con brasileros. Que es una cosa... Hay como una analogía con el fútbol. Son pocos los... Por ejemplo, son pocos los jugadores de fútbol argentinos que han triunfado en Brasil. Montillo... D'Alessandro, pero son pocos, el Cholo Guiñazú. Los brasileros juegan con brasileros, los brasileros tocan con brasileros, y yo he visto, pues yo he visto conciertos tuyos, incluso en esa época pasaban, yo me acuerdo que pasaban en la tele, no sé, creo que era en Canal A o en Film and Arts, pasaban un concierto tuyo, lo pasaron muchas veces con Milton, que vos tocaste, estás tocando el Rhodes y estás tocando el acordeón, y yo te veía, y eras un brasilero más, o sea, ha sido aceptado por ellos como si fueses uno de ellos. Y eso es algo que ellos no... Yo no creo que ellos lo regalen. Y digo, luego además estamos hablando
de la NBA, o sea, Javán, Milton, Chico, ¿qué más se puede pedir? De los instrumentales, Toniño, Joao Bosco. Ah, increíble, increíble, increíble. ¿Cómo vivir en el paraíso, entendés? Increíble, ah, increíble. Por eso estoy de esta forma, hasta el cajón, agradecido de lo que me han dado. Hasta el cajón. Claro. Hasta que yo llegue al cajón, eso es imposible, eso no se borra del presente, de la conciencia actual. Lo tengo, claro, siempre presente. Lo que pasa es que alguien como vos, que no solo que sos demasiado inteligente para tu propio bien, sino que sos demasiado humilde, lo que nunca va a decir es lo agradecidos que ellos tienen que estar de haber contado con vos. O sea, donde vos metías la mano sonaba personal. Lo cual es raro en alguien que arrancó tocando tanta música que no es suya, y para laburar, para comer, porque no es que era el proceso de decir, bueno, estás haciendo relectura de los Beatles o relectura de los Carpenters. No, estabas tocando la música que se pasaba en la radio para parar la olla. ¿Cómo alguien así, en el medio de esa situación que es tan de imitar, que es la cabeza del que tiene que imitar, no porque no le dé para más que eso, sino porque tiene que comer, cómo alguien así termina teniendo un sonido tan identificatorio que uno escucha y dice, es Hugo? No sé. Yo tengo otra anécdota tuya que tiene que ver con eso. Vos viniste a tocar al Teatro Coliseo una vez, un festival que también tocó Ray Barreto. Totalmente. Yo no sé por qué en ese momento, no sé si ahora sigue siendo igual, pero en ese momento pasan instrumentos de un lado al otro del Río de la Plata por el buquebus. Ah. Eran planillas y planillas. Yo me acuerdo, yo iba muy seguido a tocar con Baglietto a Montevideo y estábamos mandando instrumentos porque cruzarlos era un lío. La cuestión es que vos venías y a mí me pidieron prestado un DX7. Yo tenía un DX7 y me lo piden prestado. Me lo iban a alquilar. Y yo dije, no alquiles nada, dame dos entradas para verlo a Hugo. Y la única condición es que así como terminan de usarlo, yo quiero estar ahí al costado, apagarlo y llevármelo a mi casa para ver qué son esos sonidos, los fucking sonidos que usa Hugo, que lo hacen sonar así. Y cuando llegué con el DX7 a mi casa, eran los sonidos de fábrica. Y yo dije, claro, suena así porque Hugo va a sonar personal, toque lo que toque. Que es algo que en el piano es muy usual. 10 pianistas tocan el mismo piano y los 10 suenan diferentes. Ahora, vos lo haces también con un teclado. ¿Entendés? Sí, me pasó. Me decían, che, ¿qué sonido usan tal tema? Digo, ah, el 14. Claro, es tremendo. Porque fue una decepción. Yo vivía muy lejos del Coliseo, vivía en Aedo, que es el oeste de la. O sea, del Coliseo a Aedo había una hora y pico. Y llegué tardísimo. ¡Fua! No quería ni comer nada, lo que quería era enchufar el DX7. Y a ver qué te robé, y estaba el 14 ahí, ¿entendés? Y a mí no me sonaba, a mí ni en tres vidas me sonaría ese. Qué grande, vos. Ahora, qué grande. En algún momento dejaste de laburar con cantantes, aún de ese nivel, pero en algún momento es como que empezás como si hubieses dicho, quiero dedicar la mayor parte de mi tiempo a tocar mi propia música, a mis propios proyectos. ¿Eso es una decisión intencional? ¿Viene de un pensamiento o surgió naturalmente? No, surgió, fue surgiendo. Tú sos una de las personas que hizo una bisagra en mi camino. ¿Por ciencia ficción? Sí. ¿Vos te acordás cómo me dijiste cuando yo te llamé? A ver. No tengo temas. No sé. peor. Me dijiste, yo no puedo grabar un solo piano porque yo no soy pianista. Gracias. Bueno, si vos eres pianista, yo tengo que repensar mi vida, porque evidentemente yo tampoco lo soy y no me di cuenta nunca. Y finalmente hicimos ciencia ficción, vos lo único que pediste es que no haya nadie en el estudio. Sí. Solo, volviste a grabar, después grabamos primero en un estudio, después grabaste en otro, mezclaste en otro,
Nunca terminaste de estar del todo conforme, pero el disco salió y es un disco increíble. Es un disco que todo el mundo está siempre... Cuando se comenta ese disco, se habla de lo que pasa en ese... Yo primero te mandé unos demos para ver qué me dirías tú, y grabé acá en Montevideo, y el disco fue grabado en el estudio, en el ex estudio de Fito Páez, que me lo cedieron gratuitamente. Claro. Para ese trabajo. Con el kawaii. El kawaii ese con grande. El kawaii. Con el kawaii. Y el acordeón. Impresionante. Sí. Sí, amigo. En Argentina también. Me tratan como un hijo. Así que. Sí. Todos. El otro todo día... lo que yo conozco, mis amigos y todos los músicos que yo conozco, me tratan como un hijo, como a un tío, como. ¿Me entendés? Me tratan así, son así. Así que imagínate. Pero bueno, eso es una ley cósmica. Uno da lo que recibe, ¿no? O sea, uno recibe lo que está dando. Vos diste algo y me tratan muy, muy bien. Muy bien. Yo cuando toco ahí estoy muy feliz. Cuando toco en Argentina, que toco bastante, estoy muy feliz. Vos sabés que muy a pesar de los uruguayos, yo leí muchos reviews de discos donde hablan de el otro día busqué el review de... Hay un review en Amazon del disco Milton, y donde habla de quiénes tocan, y habla de Herbie, de Wayne, y habla del extraordinario tecladista argentino Hugo Fattoruso. ¿Mira? Directamente, te dan como argentino. Bien. ¿Te da en Buquebus? ¿En el coso que te da en Buquebus? Dice nacionalidad argentino. Y a veces aparece uruguayo. Y a veces aparece nacionalidad brasilera. Así que no sé. Directamente brasilera. Pero eso es un error, digamos, en Buquebú no puede ser. Porque eso es un documento de la cédula de identidad, hermano. Eso, viste, en un artículo, bueno, se pueden confundir, yo qué sé. No, pero. Hugo, te voy a hacer yo la última pregunta, si queda espacio para las preguntas que hizo la gente. A ver, claramente vos sos un músico de jazz. En el sentido. Jazz uruguayo. ¿Jazz uruguayo? Sí, porque no es jazz, de jazz de allá. Claro. ¿Vos pensás, no es de allá. ¿Vos pensás en esas cosas? ¿Tenés algún tipo de inquietud respecto a si existe un jazz uruguayo, a si... Mirá, después de un tiempo decidí que llamarlo, que no es jazz uruguayo, pero no es uruguayo y no es jazz. Entonces, si pones dos palabras juntas, ahí los entretenés a quien te está escuchando, a ver qué carajo está diciendo este, ¿viste? ¿No? ¿Qué está claro. diciendo? Chao. Así no joden más, ¿viste? Claro. Bueno, a ver, déjame ver. Candombe. Candombe. Sí. Candombe se toca con tres tambores. O tocan 12 tambores. Candombe es la conversación de los tambores. Nosotros, si tocamos con un combo, si hay un contrabajo de una batería, cuando le metes tambores no hay lugar para eso. La conversación es todo un coso. Entonces yo tengo mi quinteto donde tocan tres tambores, cuatro tambores a veces con Albana, me ayuda a cantar, y el pianista... Y va haciendo la armonía ahí para no jorobar, ¿viste? Cuando hay un contrabajo, todo el tambor piano, ¿me entendés? El bombo de la batería, para mí no existe. Entonces, si tocamos con un trío, ponele, teclado, batería y bajo, ese es un candombe, candombe de combo. Y el otro candombe es cuando están los tambores. Entonces, ahí sí, estamos tocando candombe. Ya. Jazz, yo no sé si son temas de jazz. Tenemos la impronta porque hay partes para improvisar, porque este que el otro, pero no soy músico de jazz. Claro. Es algo que yo uso en muchas situaciones, digamos, ese tipo de lenguaje. Claro, como una herramienta. Digamos, pero yo no soy músico de jazz. Bueno, a ver, voy a ver las preguntas. Entonces, a ver. Es mi primera vez, así que tengo que... Espera, déjame ver acá. Me estuvieron enseñando.
Espera, porque. Ah. Acá hay una buena. A ver si se ve. ¿Estás viendo? Ah, sí, mi padre me llevaba. Yo no sabía ni hablar ni lo que decían mis padres, ni lo que decía mi madre. Y me llevaba a mi padre a Palermo a ver los tambores africanos en aquella época. Te puedo garantizar de que era algo muy fuerte. Primero que poca gente llegaba, digamos, había un poco de prejuicio más que ahora, y poca gente se arrimaba al barrio Sur y Palermo, pero mi padre iba y me llevaba. Así que de chiquito, eso a mí, a mi alma, o como se le llame, lo sedujo. Claro. Así que la presencia afro es porque estaban los afros en esta ciudad y porque mi padre me llevaba, porque él iba a escuchar, y me llevaba. Así como él iba a escuchar a la banda en la plaza, que tocaba marchas militares, qué sé yo, lo que tocaban, otra cosa. Bueno, mi padre también el otro me llevaba a ver a los africanos tocar. El otro, muy impresionante. El otro día estaba viendo el documental que hay sobre vos, y Restuccia dice que vos le quemabas el cerebro con la música de los pigmeos. Y esa música le quema el cerebro al que escuche. Claro. Bueno, a ver otra, esperá. Déjame ver, La música de los pigmeos es una de las músicas más sofisticadas del planeta. Claro. Estos no tienen enchufe, no tienen tocadisco, no tienen universidad, no tienen escalera mecánica, ni coche, ni televisión, ni un carajo. Tienen elefante, dardo y plantas. Es la música más sofisticada del planeta. La música de los pigmeos, hay varias tribus. Y bueno, eso recién lo conocí, no hace mucho, hace 50 años, 45 años atrás. Claro. Bueno, va otra, ¿eh? A ver, ¿qué consejo le daría a nuevos compositores? Desde Quito. ¡Oh! ¡Qué maravilla! Quito, mirá, el pasillo ecuatoriano es una maravilla. Es una de las músicas más emotivas que hace los locales. El pasillo ecuatoriano. A un compositor, ¿qué le diría? Componé y escuchate. Y seguí componiendo, porque no termina nunca. Ahí tenés un pie en el infinito. Esperá, ¿eh? Esto me interesaba a mí también. Marcelo de Trenquelau, que pregunta por qué ama tanto al pueblo japonés. Son adorables, es una gente que se hace querer mucho por su manera de brindarse. Se brindan cándidamente. Claro. Son muy sinceros y son rectos como una recta. Claro. Y deben partir de la idea de que todo el mundo es recto hasta que demuestre lo contrario. Yo los considero únicos. Esa es mi opinión. Bueno, la última pregunta te la hago yo. Dale. ¿Qué crees que viene después de esto? ¿Cómo crees qué crees que va a pasar? ¿Qué nos va a dejar? ¿Qué nos tendría que dejar? ¿Qué expectativa tenés? Bueno, expectativa que cambien los anormales, ¿no? Porque estamos en manos de cualquier cosa, ¿me entendés? ¿Cómo pueden gastar todo lo que gastan en desarrollar armamento ultra sofisticado y está todo mal? La verdad es que está todo mal. Matan gente a lo bobo, les importa tres carajos todo. Hay guerras que no sabés la cantidad de guerras que hay. No se puede ir para acá, no se puede ir para allá.
Hay países que la pasan mejor que otros y hay países que la están pasando muy, muy mal. La expectativa es la de siempre, es la preocupación de todos los días. ¿Cuándo van a parar con la joda esta? Claro. Esos son los poderes. Ok. Que se dejen de joder. A raíz de esto, estamos teniendo que hacer estas cosas, y vuelvo al principio, toda crisis es una oportunidad. Digo, ¿crees que en algo de estos nuevos formatos, o sea, yo sí lo creo, te pregunto si vos crees que esto nos da la posibilidad de pensar cosas nuevas, de distintas formas? Ojalá. No está en mis manos. Óyeme bien, escuchen bien. El planeta está lleno de gente, pero hay pocos seres humanos, muy pocos. Si estuviera todo en manos de seres humanos, no pasa nada de lo que está pasando. A lo mejor el virus, sí, pero todo el otro malestar, antes del virus, ya es un despelote. Cualquier libro de historia que agarre, los hacían bolsa. No importa la época, el idioma, el territorio, la temperatura, los hacen bolsa. No son seres humanos. Los negros matan a los negros. Es una locura. Están de la cabeza. Los árabes matan a los otros. Los americanos matan a los otros. Los chinos matan a los chinos. Están todos locos. Los violadores, están todos locos. Te matan para sacarte un celular. ¿Eso qué es eso? ¿Es un ser humano eso? ¡Dejate de joder! ¿Vos sos de la idea que esto tenía que suceder? ¿Que esto iba a pasar? No, nadie. ¿Quién se iba a esperar esto? Una locura. Igual, ¿viste? Las películas de ciencia ficción siempre muestran, ¿viste? Que se escapa un virus y se arma un lío bárbaro. Es probable que se haya escapado de alguna prueba, de alguna cosa así. Sin este virus, hay 9.000 millones de virus que matan gente a lo bobo. Sin este virus. ¿Y eso? ¿Por qué? Porque fabricaron la ametralladora, el misil, la bomba, los submarinos. Gastan guita, que es una locura, pero están de la cabeza. ¿Por qué no se dejan de joder? Polución en la tierra, los agrotóxicos, los ríos. Los minerales, los costos para sacar en las minas, pudren el agua, se mueven los pescadores no pueden comer, están de la cabeza, está lleno de gente, pero hay seres humanos. Bueno, Hugo, se me va a cortar porque esto tiene una hora. Dale, papá. Es increíble, como siempre, cada vez que tengo la chance de hablar con vos. Y esperamos verte en cuanto esto se arregle en algún momento en la usina. De hecho, había un concierto preparado con vos, creo, ¿no? Ahora en abril, ¿o había algo? No me acuerdo si habíamos llegado. Sí, vamos a tocar con Albán, ahí, con el Hat Dúo, con nuestro dúo, íbamos a tocar. Javier Celoria laburó mucho. Tocábamos en el sur, tocábamos en el norte, en Buenos Aires, en La Plata, en Salto, en Bariloche. Se canceló todo. Eso va a suceder porque necesitamos verte, cada tanto necesitamos verte acá. Dime una cosa antes que corte. El Chivo González de Rosario, gracias al Chivo González de Rosario y gracias a vos, hubo una bisagra en mi vida que la tengo en mi corazón y en mi memoria hasta que me metan en el cajón. Un beso a vos y al Chivo. Le voy a decir al Chivo, yo hablo con el Chivo todo el tiempo. Nadie va a decirme mejor piropo, al menos por unos días. Dale, papá. Te mando un abrazo, saludos a todos. Síganos en las redes de la usina porque estamos preparando muchísimo material. Te mando un beso y un beso a la campeona de las cucharitas ahí. ¡Ah! ¿Cómo te la dejó esa cucharita, eh? Mira, a la mañana sabes que tengo que desayunar mi pomelo, esa cucharita me salva. La tenés, ¿eh? Por supuesto. Ya nos obligó a repensar contenidos. Y está bueno porque está bueno. ¿Me escuchás, Hugo? Pero te escucho bajo, ¿eh? ¿Cómo es la cosa? Si no hola, sabes, hola. ¿Me escuchás?
Mirá que lo tengo en un amplificador. A ver, dale un poco más de volumen. Sí, sí. Hola, hola. Hola, ¿me escuchás? Hola. Subí un poquito más. ¿Dónde está? Hola, hola. Ahí estoy, Hugo. Ahí estoy, Hugo. Bien. O sea, estás sacando... ¿Me ves bien? Estás sacando el teléfono. Por un amplificador. Por un amplificador. Medio que se entrecorta, no entiendo por qué. No sé. No sé. Yo te escucho bien. Yo te escucho bien. Bueno, espero comprender tus preguntas, porque si no, no sé qué responder. Bueno, mirá. A ver. Bueno, mirá, a ver. Yo lo que tengo es como... ¿Cómo? Se corta. ¿Se te corta? ¿Se te corta? Acá lo que me están diciendo... Acá lo que me están diciendo... Alguien en un comentario. Alguien en un comentario. Volumen está muy fuerte. Volumen está muy fuerte. Claro, se ve que estás en feedback. Bajalo. A ver ahí. A ver ahí. Ahí estoy. Yo te escucho bien. A ver cómo te escucho hablarme un poquito. A ver, ¿me estás escuchando bien? Sí, ahora no se corta. Ahora no se corta. Buenísimo. Bueno. No, se corta. Espera, a ver. ¿Auriculares? Claro, si usas auriculares. Vamos a probar con auriculares. Perdón, ¿eh? No, no hay problema. Me está ayudando aquí Albana con todo esto, espera. Voy a sacar los auriculares acá del celular. Digo, el cable está conectado. Qué estuco, la puta. Ya estamos, el público ya nos ve, por ejemplo. Están ahí, están viéndonos ahí. Están viendo todo este papelón que estamos haciendo. Ah, pero se corta igual, ¿eh? Sin el amplificador. No sé. ¿Ahí? Espera. Espérate. Espera, sacate el vale, por... Hola, hola. Hola. ¿Ahí estoy? Sí. ¿Ahí? Perfecto. Puedo subir el volumen. Ah, espera, me están diciendo... A ver, voy a decir algo para que la gente que está ahí lo sepa. Subí. Me están diciendo que active los comentarios. Que esto puede ayudar a que sea mejor. Pero pueden dejar preguntas y después vamos a tratar de que Hugo conteste las preguntas. A ver ahí. Ok, ¿puedes subir? Estoy subiendo. ¿Ahí tiene más volumen? ¿Ahí está mejor? Sí, un poco mejor. A ver. Ahí está el mango. ¿Más que eso? Me estoy corriendo del lugar incluso para tener mejor señal. Esperá. Esperame, Ponele una cinta a esto que se va a caer. No, no te preocupes. A ver, ahí estoy mejor. ¿Ahí me escuchás mejor? Sí, parece que no se corta ahora. Parece, a ver. Sí. ¿No? A ver. ¿Ahí no estoy? Es raro porque sale, por ejemplo, una frase entera y de repente decís la otra y sale con... Bueno, vamos a ir probando. Vamos a ir probando. Bueno, no dormí directamente. Solo porque tenía que charlar con vos y bueno, era como muy especial para mí, ¿no? Y la verdad es que no sabía muy bien por dónde encarar la entrevista, por un montón de cosas que me gustaría saber sobre vos y sobre las distintas épocas y los distintos discos. Yo sé que vos no sos muy de querer hablar del pasado, de las primeras épocas y de todo eso, pero yo creo que hay algunas cosas que son como, a mí me parece que han sido claves en tu carrera y en tu historia en la música, ¿no? Los Shakers. La sensación que... A ver, la primera pregunta que tengo es... Si ustedes son fans de los Beatles, si ustedes vieron una oportunidad de trabajo, ¿cómo sucede lo de los Shakers?
Ah, qué buena pregunta. La respuesta, ¿me escuchás así sin que se corte? Perfecto, te escucho. Está, bueno, bueno, no sé responder bien, pero nos gustó lo que tocaban este cuarteto e intentamos imitarlos. Era eso. Es como querer hacer un 747 en el garaje de tu casa, ¿viste? Lo mismo. Claro. Pero bueno, no le hicimos daño a nadie. No lastimamos a nadie. No. Era una época muy, muy diferente a la actual. Y éramos muy inmaduros. Así que por eso nos metimos en una situación de imitación o de intento de imitación. Claro. Ahora, cuando ustedes empiezan con los Shakers, además de los Beatles, ¿qué otra música escuchabas vos? O sea, nosotros escuchábamos lo que se llama jazz. Y yo escuchaba a Piazzolla, a Troilo y Grela, Gardel, varios clásicos, ¿tá? Y lo que podíamos encontrar que en aquella época no estaba catalogado como world music, era muy difícil. Mi padre me inyectó este hambre por las músicas del mundo. Él conseguía, no me preguntes cómo, discos, porque eran 78 RPM, discos de Polinesia, discos de Negro Spiritual, papá. A mi padre le gustaba lo que era el jazz negro de Art Tatum, Duke Ellington, Louis Armstrong. A mi padre le gustaba el jazz blanco de Benny Goodman, de Tommy Dorsey, con Gene Krupa, Benny Goodman, Gene Krupa. Él conseguía unas cosas que no eran... no era fácil de conseguir. Entonces en esta casa, a mi madre le gustaban las óperas, le gustaban las zarzuelas. Entonces en esta casa siempre había música. Mi madre era tejedora, tejía buzos, suéter, coso, escarpines para nenito, batita para recién nacido. Tejió hasta que no pudo tejer más. Hasta los 97 o 98 años tejió. Entonces en esta casa la señora atendía a sus dos hijos, Osvaldo y a mí. Y mientras trabajaba, ponía la radio oficial. En la radio oficial era música clásica. Todo lo que involucra la música clásica, más los espacios que había, como te conté, de zarzuelas y de óperas. Le encantaba la ópera y la canzoneta napolitana, sabía todas las letras, papá, sabía letras de ópera, tenía una memoria fantástica. Así que en esta casa siempre se escuchó de todo. Mi tío era gardeliano. Yo me dice gardeliano porque me enamoré de lo que hacía este animal con sus guitarristas increíbles, esas melodías que son para siempre. Eres un bombardeo de música que teníamos nosotros de niños. Así que nada, cuando empezamos a tocar esto de Shakers, fíjate que recién salía también al mundo lo que le llamaron bossa nova. Para mí la bossa nova surge de los standards de Cole Porter, de George Gershwin, de los standards de aquella época, de este otro capo, de esos capos de los standards. Entonces para nosotros era como un idioma en el cual podíamos entreverarnos. Así que tocábamos aquellos standards simples que son un buen fogueo para el músico, sea trompetista, contrabajista, baterista, lo que sea, y tocábamos los temas de bossa nova. Y bueno, cuando salió este grupo Beatles, nos encantó eso y se nos ocurrió hacer un grupo con esas características. Osvaldo era letrista, que era el que sabía inglés, y había algunos verbos que todavía no estaban bien, pero era el que sabía inglés. Mi pronunciación también a veces era con un hacha, con un martillo, pero bueno, a los ponchazos, disfrutamos, en realidad disfrutamos la era, conocimos un Buenos Aires increíble,
donde la música en las confiterías, a las 5 de la tarde tenías unas orquestas tocando en las confiterías que no te puedes creer. Claro, ¿entendés? Íbamos a ver a Piazzolla a 676. Eso es no existe eso. Eso era aquel Buenos Aires. Ese tuvimos la suerte de conocer, porque este grupo Shaker se radicó ahí en Buenos Aires. Claro, así que pasaron cosas buenas. Estás hablando de la primera mitad de los 60. Sí, nosotros fuimos a Buenos Aires en el 64. Claro. El Jorge López Ruiz, el flaco López Ruiz, el gran contrabajista, hace un par de años, Jorge López Ruiz contaba que en esa época buscaba por la calle Corrientes hacia el río, hacia el bajo. Sí. Cada cuadra escuchaba música. Sí. Todos los bares tenían música en vivo. Me dice, no. Sí. Dice, no tenía, yo ya no tenía a quién mandar de cambio porque trabajábamos tanto que no tenía contrabajistas para mandar de cambio en los laburos. Qué época fantástica. Sí, sí, sí. Ahora, para todo el mundo. Sí, claro. No era para los músicos, porque nosotros vemos también, hoy día, en el 2020, películas de los años 50, película argentina. ¿Cuánta gente trabajaba en esta industria? Sonidistas, compositores, todo lo que involucra el cine. Claro. Era un disparate. Yo no digo que hoy en día esté parado, pero me da la impresión de que en aquella época era un volcán aquello. Sí, 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 sí. Ahora, es interesante porque una teoría de las muchas que yo tengo sobre vos, que sos, ya te digo, sos alguien en quien yo he pensado mucho, mucho desde que escuché tu música. Porque una cosa es que vos conozcas, una cosa es que vos sepas que hay un músico que es tremendo y que es gigante y que vive a 16.000 kilómetros, y otra cosa es que vos sepas que hay un músico que es tremendo y que es gigante, pero que vive del otro lado del charco. Es una referencia mucho más polenta, ¿entendés? Ahora, yo siempre pensé que los Shakers, más allá de lo que significaron para vos como experiencia, como fogueo, como venirte a Buenos Aires, marcaron algo, como que formatearon algo en tu cabeza de compositor, que es la idea de la canción. Te escuché ensayar, el año pasado que estuvimos juntos, y yo te escuchaba ensayar con la orquesta, con la sinfónica allá, y más allá de que hay espacios para improvisación y soleás y todo eso, pero hay algo que siempre lo toco como igual, como digamos, ese formato de canción, ¿viste? O sea, de decir, bueno, estos son los acordes, estos son los voicing, esto se toca así, si así funciona, si encontré esto que está bien, esto hay que respetarlo. Y yo siento que eso lo has utilizado luego con OPA, lo utilizaste con el trío, lo utilizaste con tus cosas. Yo me acuerdo de la experiencia de cuando hiciste el Ciencia Ficciona, que es una de las cosas de la que yo más orgulloso me siento, de ese solo piano, que es alguien que es músico de jazz, pero piensa en el formato de la canción. O sea, siempre está la canción ahí. Y de hecho, ahora que me puse a hacer un poco de laburo, sabiendo que te iba a entrevistar, el único estándar que encontré tocado por vos es el que está en Ciencia Ficción, el Ruby My Dear de Monk. Que además, y esto es muy interesante, en ningún momento suena a Monk, suena a Hugo Fattuso. ¿Se entiende? Yo no sé si vos sentís eso, si vos sentís que los Shakers fueron una influencia en ese sentido, en cómo, en eso que te forma de chico y que después lo es como una constante que te acompaña. Concuerdo contigo. La experiencia de componer en ese formato así, ultra estándar, música de 2 minutos 15 segundos, claro, esto y lo otro, es un gran campo de experimentación o de práctica para quien, nada, junta ahí unos acordes con unas melodías. Tiene que tener una coherencia simplona, pero tiene que tener su coherencia. Esto de la canción se aprendió con Lepera Gardel y con, claro, el otro animal, con este, ¿me entendés? Con Troilo. Vos escuchás el otro compositor que andaba con Gardel, bueno, tiene unos cuantos, ¿está? Además, Gardel cantaba cualquier cosa y está todo bien. Gardel canta lo que canta, está todo bien.
Pero cuando componía él con Lepera o con Razzano, Gardel Razzano y Gardel Lepera, eso es la canción, eso es para toda la vida, eso es un disparate. Entonces pienso que eso nos marca mucho, ¿no? Claro. Gardel fue muy potente allá en Uruguay, ¿no? O sea, como digo, esto de que les quedó una radio que en las horas pares pasa Gardel. Sí. Radio Clarín, la 24 horas del día. Totalmente. Vieja. Dice así, así, 12 menos un minuto. Vieja, baja la comedia y aprontá el mate que viene el mago. Es fantástico. Todas las horas pares. Sí, claro, te cuento una. Horacio Fumero, nuestro gran Horacio Fumero. Sí. Horacio Fumero, en una de las veces que estuvimos tocando en Medio y Medio, allá en Punta del Este, se grabó Radio Clarín, se grabó como 24 horas en cassette. Y allá en Barcelona, que salía de gira y andaba siempre con su furgoneta, porque llevaba el contrabajo atrás, no viajaba en En la furgoneta tenía casetera, iba escuchando Radio Clarín, como si estuviese en Uruguay. ¿Entendés? Fantástico. Sí, fantástico. Sí. Ahí pasan cosas increíbles. También Canaro, Darienzo, Edmundo Rivero, Goyeneche, pero ¿a qué? Allá, ¿viste? Con Troilo, todo esto. No, Radio Clarín, interesante. Interesante. Música folclórica y típica para toda la Cuenca del Plata. Así dice. Ok, se acaban los Shakers. ¿Por qué te vas a Estados Unidos si no te volvés a Montevideo? Eso fue una invitación que nos hizo Hugo Tielman, vecino, amigo, el Ringo Tielman. ¿Qué están haciendo ahí? Bueno, no tenemos trabajo, desarmamos el grupo, no sé qué. ¿Y por qué no se vienen para acá? Mirá que acá hay trabajo. Ahí yo fui como contrabajista, porque Ringo es pianista. Ah, no sabía eso. Yo ya laburaba de bajista con el contrabajo antes y después con un bajo de cuatro cuerdas, eléctrico. Tenía fogueo, podía revolverme en una cantidad de estilos simples, podía acompañar música tropical, música brasilera y los estándares de jazz. Íbamos en Buenos Aires, a lo de Carlitos Tarsia, pizza todos los domingos, de tarde, Pipo Troise, una cantidad de músicos que íbamos a tocar ahí, y eso es fogueo, pum, 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 todos los temas de jazz estándar. Bueno, entonces yo fui como contrabajista, porque Ringo era pianista, y llegamos con Osvaldo, así sin saber qué, éramos jovencitos. Yo vendí lo que tenía, una guitarra, una moto y dos cámaras de foto. Agarramos unos pesos, compramos unos pasajes y nos fuimos para Estados Unidos con Osvaldo. Nos quedamos ahí con Ringo a vivir en lo de Ringo en Brooklyn. No se podía creer, se peleaban los italianos con los puertorriqueños, la policía andaba por arriba de la vereda. ¡Ay! No, una cosa no se podía creer. Cuando empezamos a ensayar, a ver dónde íbamos a trabajar, y yo vi cómo Ringo tocaba el piano, le dije, estamos muertos. Tenés que tocar el bajo. tocaba, ok, pero era muy bien, no fue nada, no tocaba carajo. Claro. No es que yo tocara, pero bueno, pero digo, no, vos tenés que tocar el bajo. Por eso, opa, el Ringo es bajista. Claro. Y yo me quedé encargado de los teclados. Claro. Y ya que hablamos de esto de los Shakers y todo esto, recién cuando se terminan los Shakers, yo comencé a proponerme como, digamos, compositor. ¿Ya? Porque antes era como una copia de algo, componer en un estilo, en una cosa. Después yo, nada, a partir de que terminaron los Shakers, yo empecé mi sueño de compositor. Ok, pero eso es. De todas maneras, en el último, en el tercer de los discos, creo que son tres, ¿no? El último lo dijo, Conferencia Secreta, para el Totos Bar. Sí, sí. Ahí hay un cachito de Hugo ya. Sí. Se saltó un poquito ahí los resortes. Claro. Claro. Sí.
Ok. Y armás OPA. Armamos OPA, y OPA era un grupo de tocar en un restaurante italiano. Teníamos que tocábamos la música de la radio, pero como tocábamos 5 entradas, en la primera entrada no había nadie, y a veces los domingos no había muy poca gente, o de la mitad de la noche hasta cuando cerraban, que era, yo no me acuerdo, creo que cerraban a las 2 de la mañana, no me acuerdo. Había muy poca gente, ahí tocábamos cosas que nos gustaban a nosotros, por decir, qué sé yo, que no eran los temas de la radio, sino durante la noche, con la clientela, la música de la radio, los Carpenters, Stevie Wonder, los propios Beatles, etc. Todo ese tipo de música. Así que con ese trío estuvimos ahí 4 años y medio, de martes a domingo. ¿Tá? Así que... gran fogueo, gran práctica, 4 años y medio todas las noches. Y bueno, ahí empezamos a tocar temas que nos gustaban a nosotros, por un lado el candombe y esto y lo otro. Y fue que ahí que nos conoció este señor Ayrto, porque empezaron a ir una cantidad de músicos que también iban a horas que no eran las horas de la clientela normal, digamos, porque ya sabían cómo era la vuelta. Y nos venían a escuchar que les gustaba lo que hacíamos. Y alguien le recomendó a este señor Ayrto vino con otros músicos, y ahí fue que nos convidó para grabar el disco Fingers, bueno, ahí cambió toda la cosa. Igual estuvimos trabajando, yo estuve viviendo 11 años con Osvaldo en Estados Unidos, en esa primera etapa, vivimos 11 años. Y la pasamos feo porque nos quedamos sin laburo, surgió la época disco. Entonces vos ibas a tocar con un trío, lo que tocábamos nosotros ya era hecho por un trío. Cuando surgió la música disco, lo ponían con unos parlantes espectaculares, unas grabaciones fantásticas, Barry White, qué sé yo, aquello sonaba y la gente salía toda la pista a bailar. Y cuando salíamos nosotros a tocar, era como una cosa que parecía de Cristóbal Colón, ¿viste? Y nos quedamos sin laburo, nos quedamos todos sin laburo. Así que fue difícil, eso fue muy difícil. También salimos un poco de gira con Ayrto y Flora, vino Ernesto a Estados Unidos, hicimos gira un poquito, aprendimos una cantidad de cosas, nos desentendimos con Ayrto, nos borramos y quedamos ahí a la marchanta. Y a nosotros nos sacó de Estados Unidos Osvaldo Papaleo. Él, como productor, contrata a Milton Nascimento para tocar en Obras 3 noches. Así fue. Preguntándole a una serie de gente a quién podría traer de telonero, muchos dijeron OPA, por aquel disco que grabamos, los 2 discos que grabamos, años 75, años 76. Claro. Y ahí huimos, porque no teníamos para comer, no teníamos trabajo, no, cada uno se fue a vivir a un lado en Estados Unidos, era una cosa pavorosa. Aparece Osvaldo Papaleo, y yo no le creía nada, y nos contactó de una manera muy insólita. Osvaldo, estábamos él y yo en Atlanta, y Osvaldo vivía en una casa prestada, que ahí había teléfono, lógico, un americano cómo no va a tener teléfono, porque yo no tenía teléfono, yo no podía tener teléfono, porque no tenía para comer. Francisco recién nacido, bebé, ¿quién me iba a dar trabajo? ¿Quién me iba a llamar? No tenía trabajo. Y Osvaldo viene y dice, mirá, llama un señor así, Osvaldo Papaleo de Argentina, que nos quiere llevar a tocar allá y va a llamar la semana que viene. Así que tenemos que venir a esta casa que tiene teléfono. Yo no tenía ni plata para la nafta de la camioneta. Oh, Osvaldo Papaleo. Dice Osvaldo Papaleo. ¿Están en Atlanta? La semana que viene vamos a encontrarnos. Yo voy para Atlanta y voy al hotel tal. Yo lo conocía, el hotel. Es un hotel 5 estrellas. Y digo, este es un mentiroso. Este que va a venir acá. Vino. Fuimos al hotel. Dijo, ¿qué quieren? ¿Un adelanto? ¿Cuánto quieren? $5,000 de adelanto.
Yo lo miraba Osvaldo y digo, este es un mentiroso. Era todo verdad. Era todo verdad. Él nos mandó después los pasajes. Nos mandó $5,000. ¡$5,000! Yo no lo podíamos creer. Nos mandó $5,000. Llegamos al banco con Osvaldo. Dijimos, buenas, hay un giro para nosotros. Y el tipo dice, ¿un giro? Sí. ¿Usted tiene cuenta en qué banco? No tenemos cuenta. Ah, ¿y tiene tarjeta de crédito? No tenemos tarjeta de crédito. Dice, ¿pero y cómo van a cobrar ese giro? Digo, pero si me lo mandaron a mí, ¿cómo no lo voy a cobrar? Dice, bueno, hable con el director. Estuvimos hablando, no sé, nos hizo ir el otro día, todo. Digo, pero nos mandaron a nosotros. Bueno, al final nos dieron los $5,000, loco, no lo podíamos creer. Compramos comida, todo, no se podía creer aquello. Y nos mandaron los pasajes, por eso que Osvaldo Papaleo, por favor, imagínate, nos sacó de aquella Troya, loco. Claro. ¡Fua! Bueno, vinimos a Río de la Plata, y después nos quedamos, después Osvaldo se quedó un rato largo en Buenos Aires, yo vine para acá, y fui a Brasil, me quedé viviendo en Río casi 9 años. No, claro. A las vueltas, ¿no? Te cuento un poquito así, a los tumbos. Vos, yo estuve en un concierto ese, en obras. ¿En obras? El concierto de Opa. ¿Qué tenías, 15 años vos? Yo tenía, era chico, pero Opa era, digamos, la palabra banda de culto, que ya no existe más, porque ya no hay nada de culto, porque lo que antes era de culto, ahora lo ves online. Si la banda se escondió atrás de un placar, la encontrás. Pero si había una banda de culto, era Opa. Era Opa. ¿Qué lo tiró? Estábamos todos en obra. Y además, Milton era un nombre potente. Vos ya habías grabado con él, Milton, que es un sí. Que ha sido un disco de referencia para todos nosotros. Que esa, bueno, esa es otra pregunta. Vos grabaste con Milton. ¿Y vos coincidiste en la sesión con Herbie Hancock? No, estamos en el disco, pero no. No coincidieron nunca. Fueron otros días. Claro. Otros días. ¿Y con Shorter tampoco? ¿Con? Con Wayne Shorter. Tampoco. Pero coincidentalmente, después sí, fuimos unas cuantas veces a sus residencias. Porque viviendo en Los Ángeles, mi hijo Alex Ciruela se hizo amigo de la hija de Herbie. Entonces iba a jugar con la hija de Herbie, pero recién habían salido los jueguitos electrónicos que parece un celular de fútbol americano con dos perillas. Y Herbie jugaba con el Ciruela que tendría 8 años, 9 años, no sé, y discutían, no, te gané yo, no, yo te gané, no sé qué, con Herbie. Yo hice asado en la casa de Herbie, fui claro. Asador, en fin, nada. Ahora, vos volvés a Estados Unidos, yo te cuento cómo te conocí la primera vez personalmente. Yo estaba en Nueva York, y estaba grabando un disco Oscar Feldman, primer disco. ¿Quién? Oscar Feldman. ¡Ah, Oscar! ¡Ah! Bueno, y yo fui al estudio, él me invitó al estudio, y ese día vos ibas a grabar unos tambores. ¡Ah, los tambores! Y Oscar nos presentó, y vos dijiste, me presentó a mí, que era pianista, vos, como que no quedó claro si yo me iba a quedar en Nueva York o me volví a Buenos Aires, y vos me dijiste a mí directamente, si te vas a quedar, no hace falta que sigas estudiando, pero conseguite un buen abogado, o te va a pasar como a nosotros que estamos en la que quedamos en la lona. Esa es una anécdota que yo no me puedo olvidar nunca, porque yo te había visto en obras en el 80, ¿entendés? Y de pronto te veía 15 años más tarde, y vos lo que me estabas diciendo es, si te vas a quedar acá, conseguiste un abogado, porque a nosotros nos dejaron en bolas, nunca vimos una moneda de OPA. ¿Entendés? Es verdad. Sí, no, digamos, el historial de ustedes en ese sentido fue complicado. Está impresionante. Claro. Bueno, ¿por qué te vas a Brasil?
Geraldo Acevedo es un invitado. Porque cuando vinimos al Río de la Plata, estaba en el fin de la dictadura y Uruguay, yo estuve viviendo un año de prestado en la casa de un amigo músico, Marcos Spiro, y yo tenía $1,500 en el bolsillo, de aquellos $5,000 de obras. Yo no me animé a alquilar una casa porque yo no tenía trabajo. Yo alquilo y después ¿cómo pago? Entonces me quedé viviendo un año ahí. Como estaba terminando la dictadura, un agente del Teatro El Galpón invitó a unos músicos brasileños a venir a Montevideo a tocar. Era como un principio de una apertura. Entonces yo ya había grabado con dos de esos músicos. Uno era Novelli, el contrabajista, que está en varios trabajos de Milton, también de muchos otros, y Toniño Horta. Así que dijimos, yes, y vino Joyce con su esposo Tucci Moreno, el baterista, y vino Belchior también. Y vino Geraldo Acevedo. Geraldo Acevedo, cantautor nordestino de Pernambuco. Yo empecé a escuchar los discos de Geraldo porque él venía, lo teníamos que acompañar. Bueno, cuando llegaron los brasileños nos juntamos con Osvaldo aquí con ellos, fue una cosa impresionante. De, bien como un, viste, agua en el desierto era aquello. Porque aquí Uruguay era de terror, no pasaba nada. Como dijo mi amigo, de mañana no pasaba nada y de tarde merma. Así que imagínate. Entonces, Geraldo me dijo, Hugo, ¿qué estás haciendo en Montevideo? Digo, qué buena pregunta, no sé, porque trabajo no hay. Dice, ¿por qué no te venís para Brasil? Allá vos tendrías mucho trabajo. Geraldo Acevedo fue mi ángel de la guardia en Brasil. Él me dio trabajo, me consiguió una cosa que era imposible, una garantía para que yo pudiera alquilar. Yo no podía alquilar porque no tenía plata para eso. Pero él me empezó a generar trabajo y me consiguió una garantía. Un tipo le dio una garantía a un músico que no sabe qué carajo va a hacer, ¿me entendés? Si se va, lo va a clavar con la hipoteca. Para alquilar en esa época se necesitaban dos propiedades de garantía. Este Geraldo tenía un amigo que puso sus dos propiedades en garantía por Hugo. Una cosa que no se puede creer, la bondad de esta gente. Obviamente, y por suerte, obviamente, primero que nada, no le fallé nada. Chao. Y por suerte que yo comencé a trabajar. Eso no fue un obstáculo más. Pero imagínate, yo llegaba a un lugar a alquilar y me decía, ¿usted dónde trabaja? Yo les quiero decir, no, bueno, no tengo trabajo. ¿Cómo me voy a alquilar? ¿Me entendés? Bueno, así que me fui a Brasil por todas estas cosas que te estoy contando y por la invitación de Geraldo Acevedo. Y como yo ya había grabado con Milton y yo tenía mucha ilusión y alegría de lo que hacen ellos musicalmente, conocía, me vinculé mucho con brasileros, la mamá de Francisco es brasilera, empecé a conocer la cocina brasilera, cosas de la cocina brasilera, es infinito, bueno, no termina nunca. La música siempre la conocí desde niño, de Luis Gonzaga para Dalva de Oliveira, y subiendo ahí, lo que sea, hasta la bossa nova, Jobim, pa. Así que yo tenía mucha afinidad con esa cabeza. Por ejemplo, yo no tengo esa afinidad si alguien me invita a ir a Alemania. Capaz que está todo bien en Alemania, pero yo no tengo nada que ver con Alemania, pero con Brasil sí. Entonces yo caí ahí y yo venía de vivir 10 años en un país duro como Estados Unidos, con mucha dinámica por todo lo que genera, pero un país duro para quien no es americano o para quien no es
digamos, un genio del fútbol, del básquetbol, no sé, o de la música. Yo no era ninguna de esas cosas. Era un país muy duro para... Y yo llego y estuve un año en este que es donde yo nací, y fue muy duro acá, tenía cariño, pero no tenía sustento. Y llego a Brasil y tenía esa simpatía brasilera. Claro. Tenía música, tenía apoyo, tenía reacción cariñosa, me daban todo eso. Yo estaba como pez en el agua. Venía de una situación y pasé a otra. Y empecé a trabajar con gente que me encantaba cómo lo hacía y lo que hacía. Y bueno, eso es todo una sumatoria de cosas muy positivas. Claro, ahora, hay algo que yo también he pensado. Cuando Bill Evans empieza a tocar con Miles, en el 58 creo que empieza, antes de grabar el famoso El Kind of Blue en el 59, y luego leyendo la biografía de Miles y él habla y todo, Miles era un blanco tocando en un grupo de negros. Y no era fácil que un blanco... Era, digamos, los blancos llamaban negros, pero los negros no llamaban blancos. Vos te ganaste enseguida algo que tienen los brasileros, que es muy potente, que es que los brasileros en general tocan con brasileros. Que es una cosa... Hay como una analogía con el fútbol. Son pocos los, por ejemplo, son pocos los jugadores de fútbol argentinos que han triunfado en Brasil. Montillo, D'Alessandro, pero son pocos. El Cholo Guiñazú. Los brasileros juegan con brasileros, los brasileros tocan con brasileros. Y yo he visto, pues yo he visto conciertos tuyos, incluso en esa época pasaban, yo me acuerdo que pasaban en la tele, no sé, creo que era en Canal A o en Film and Arts, pasaban un concierto tuyo, lo pasaron muchas veces con Milton, que vos tocás, estás tocando el Rhodes y estás tocando el acordeón. Y yo te veía, y eras un brasilero más, o sea, has sido aceptado por ellos como si fueses uno de ellos, y eso es algo que ellos no, yo no creo que ellos lo regalen. Y digo, luego además estamos hablando de la NBA, o sea, Javán, Milton, Chico, ¿qué más se puede pedir? De los instrumentales, Toninho, Joao Bosco. Ah, increíble, increíble, increíble. Como vivir en el paraíso, ¿entendés? Increíble, ah, increíble. Por eso estoy de esta forma, hasta el cajón, agradecido de lo que me han dado. Hasta el cajón. Claro. Hasta que yo llegue al cajón, eso es imposible, eso no se borra del presente, de la conciencia actual. Lo tengo, claro, siempre presente. Lo que pasa es que alguien como vos, que no solo que sos demasiado inteligente para tu propio bien, sino que sos demasiado humilde, lo que nunca va a decir es lo agradecidos que ellos tienen que estar de haber contado con vos. O sea, donde vos metías la mano sonaba personal. Lo cual es raro en alguien que arrancó tocando tanta música que no es suya, y para laburar, para comer, porque no es que era el proceso de decir, bueno, estás haciendo relectura de los Beatles o relectura de los Carpenters. No, estabas tocando la música que se pasaba en la radio para parar la olla. ¿Cómo alguien así, en el medio de esa situación que es tan de imitar, que es la cabeza del que tiene que imitar, no porque no le dé para más que eso, sino porque tiene que comer, cómo alguien así termina teniendo un sonido tan identificatorio que uno escucha y dice, es Hugo? No sé. Yo tengo otra anécdota tuya que tiene que ver con eso. Vos viniste a tocar al Teatro Coliseo una vez, un festival que también tocó Ray Barreto. Totalmente. Yo no sé por qué en ese momento, no sé si ahora sigue siendo igual, pero en ese momento pasan instrumentos de un lado al otro del Río de la Plata por el buquebús. Ah. Eran planillas y planillas. Yo me acuerdo, yo iba muy seguido a tocar con Baglietto a Montevideo y estábamos mandando instrumentos porque cruzarlos era un lío. La cuestión es que vos venías y a mí me pidieron prestado un DX7. Yo tenía un DX7 y me lo piden prestado. Me lo iban a alquilar. Y yo dije, no alquiles nada. Dame dos entradas para verlo a Hugo
y la única condición es que así como terminan de usarlo, yo quiero estar ahí al costado, apagarlo y llevármelo a mi casa para ver qué son esos sonidos, los fucking sonidos que usa Hugo, que lo hacen sonar así. Y cuando llegué con el DX7 a mi casa, eran los sonidos de fábrica. Y yo dije, claro, suena así porque Hugo va a sonar personal, toque lo que toque. Que es lo que, algo que en el piano es muy usual. 10 pianistas tocan el mismo piano y los 10 suenan diferentes. Ahora, vos lo haces también con un teclado. ¿Entendés? Sí, me pasó, me pasó. Me decían, che, ¿qué sonido usan en tal tema? Digo, ah, el 14. Claro. Claro, es tremendo. Es tremendo. Porque fue una decepción. Yo vivía muy lejos del Coliseo, vivía en Aedo, que es el oeste de la, o sea, del Coliseo a Aedo había una hora y pico. Y llegué tardísimo. Pues, ¡oh! No quería ni comer nada, lo que quería era enchufar el DX7 y a ver qué me robé, y estaba eso, estaba el 14 ahí, ¿entendés? Y a mí no me sonaba. A mí ni en tres vidas me sonaría ese. Qué grande, vos. Ahora. Qué grande. En algún momento dejaste de laburar con cantantes, aún de ese nivel, pero en algún momento es como que empezás como si hubieses dicho, quiero dedicar la mayor parte de mi tiempo a tocar mi propia música, a mis propios proyectos. ¿Eso es una decisión intencional? ¿Viene de un pensamiento o surgió naturalmente? No, surgió, fue surgiendo. Tú sos una de las personas que hizo una bisagra en mi camino. Por ciencia ficción. Sí. ¿Vos te acordás lo que vos me dijiste cuando yo te llamé? A ver. No tengo temas. No, no sé. Peor. Me dijiste, yo no puedo grabar un solo piano porque yo no soy pianista. Gracias. Bueno, si vos eres pianista, yo tengo que repensar mi vida, porque evidentemente yo tampoco lo soy y no me di cuenta nunca. Y finalmente hicimos ciencia ficción. Vos lo único que pediste es que no haya nadie en el estudio. Sí. Solo. Volviste a grabar. Después grabamos primero en un estudio, después grabaste en otro, mezclaste en otro. Nunca terminaste de estar del todo conforme, pero el disco salió y es un disco increíble. Es un disco que todo el mundo está siempre... Cuando se comenta ese disco, se habla de lo que pasa en ese disco. Yo primero te mandé unos demos para ver qué me dirías tú. Y grabé acá en Montevideo. Y el disco fue grabado en el estudio, en el ex estudio de Fito Páez, que me lo cedieron gratuitamente, claro, para ese trabajo. Con el kawaii ese con grande. Con el kawaii. Y el acordeón. Impresionante. Sí. Qué amigo, ¿eh? En Argentina también. Me tratan como un hijo, así que... Sí. Todos, bueno, el otro todo día, lo que yo conozco, mis amigos y todos los músicos que yo conozco, me tratan como un hijo, como a un tío, como, ¿me entendés? Me tratan así, son así. Así que imagínate. Pero bueno, eso es una ley cósmica, uno da lo que recibe, ¿no? O sea, uno recibe lo que está dando. Vos diste algo y me tratan muy bien. Yo cuando toco ahí... Estoy muy feliz. Cuando toco en Argentina, que toco bastante, estoy muy feliz. Vos sabés que, muy a pesar de los uruguayos, yo leí muchos reviews de discos donde hablan de el otro día busqué el review de... Hay un review en Amazon del disco Milton, y donde habla de quiénes tocan, y habla de Herbie, de Wayne, y habla del extraordinario tecladista argentino Hugo Fattoruso. ¿Mira? Directamente, te dan como argentino. Bien. ¿Te da en buquebús? ¿En el coso que te da en buquebús? Dice, nacionalidad argentino. Y a veces aparece uruguayo. Y a veces aparece nacionalidad brasilera. Así que no sé. Directamente brasilera. Pero eso es un error, digamos, en buquebús no puede ser. Porque eso es un documento de la cédula de identidad, hermano, eso... Viste, en un artículo, bueno, se pueden confundir, yo qué sé. No, pero... Hugo, te voy a hacer yo la última pregunta, si queda espacio para las preguntas que hizo la gente. Dale.
A ver, claramente vos sos un músico de jazz. En el sentido... Jazz uruguayo. ¿Jazz uruguayo? Sí, porque no es jazz, de jazz de allá. Claro. ¿Vos pensás en esas cosas? ¿Tenés algún tipo de inquietud respecto a si existe un jazz uruguayo, a si... Mirá, después de un tiempo decidí que llamarlo, que no es jazz uruguayo, pero no es uruguayo y no es jazz. Entonces, si pones dos palabras juntas, ahí los entretenés a quien te está escuchando, a ver qué carajo está diciendo este, ¿viste? ¿Qué está diciendo? Chao. Así no joden más, ¿viste? Claro. Bueno, a ver, déjame ver. Candombe. Sí. Candombe se toca con tres tambores. O tocan 12 tambores. Candombe es la conversación de los tambores. Nosotros, si tocamos con un combo, si hay un contrabajo de una batería, cuando le metés tambores no hay lugar para eso. La conversación es todo un coso. Entonces yo tengo mi quinteto donde tocan 3 tambores, 4 tambores a veces con Albana, me ayuda a cantar, y el pianista y va haciendo la armonía ahí para no jorobar, ¿viste? Cuando hay un contrabajo, todo el tambor piano, ¿me entendés? El bombo de la batería, para mí no existe. Entonces, si tocamos con un trío, ponele, teclado, batería y bajo, ese es un candombe de combo. Y el otro candombe es cuando están los tambores. Entonces, ahí sí, estamos tocando candombe. Jazz, yo no sé si son temas de jazz. Tenemos la impronta porque hay partes para improvisar, porque esto y que el otro, pero no soy músico de jazz. Claro. Es algo que yo uso en muchas situaciones, digamos, ese tipo de lenguaje. Claro, como una herramienta. Digamos, pero yo no soy músico de jazz. Bueno, a ver, voy a ver las preguntas. Es mi primera vez, así que tengo que... Espera, déjame ver acá. Me estuvieron enseñando. Espera, porque... Acá hay una buena. A ver si se ve. ¿Estás viendo? Ah, sí, mi padre me llevaba... Yo no sabía ni hablar ni lo que decía mi padre, ni lo que decía mi madre, y me llevaba a mi padre a Palermo a ver los tambores africanos en aquella época. Te puedo garantizar de que era algo muy fuerte. Primero, que poca gente llegaba, digamos, había un poco de prejuicio más que ahora, y poca gente se arrimaba al barrio sur y Palermo, pero mi padre iba y me llevaba. Así que de chiquito, eso a mí, a mi alma, o como se le llame, lo sedujo. Claro. Así que la presencia afro es porque estaban los afros en esta ciudad y porque mi padre me llevaba, porque él iba a escuchar, y me llevaba. Así como él iba a escuchar a la banda en la plaza, que tocaba marchas militares, qué sé yo, lo que tocaban, otra cosa. Bueno, el otro día llevaba a ver a los africanos tocar. Impresionante. El otro día estaba viendo el documental que hay sobre vos, y Restuccia dice que vos le quemabas el cerebro con la música de los pigmeos. Y esa música le quema el cerebro al que escuche. Claro. Bueno, a ver otra, esperá. Déjame ver, La música de los pigmeos es una de las músicas más sofisticadas del planeta. Claro. Estos no tienen enchufe, no tienen tocadisco, no tienen universidad, no tienen escalera mecánica, ni coche, ni televisión, ni un carajo. Tienen elefantes, dardos y plantas. Es la música más sofisticada del planeta.
la música de los pigmeos, hay varias tribus, y bueno, eso, pero eso recién lo conocí, no hace mucho, hace 50 años, 45 años atrás. Claro, bueno, va otra, ¿eh? A ver, ¿qué consejo le daría a nuevos compositores desde Quito? ¡Oh, qué maravilla! Quito, mirá, el pasillo ecuatoriano es una maravilla. Es una de las músicas más emotivas que hace los locales, el pasillo ecuatoriano. A un compositor, ¿qué le diría? Componé y escuchate. Y seguí componiendo, porque no termina nunca. Ahí tenés un pie en el infinito. Esperá, Esto me interesaba a mí también. Marcelo de Trenquelauque pregunta por qué ama tanto al pueblo japonés. Son adorables, es una gente que se hace querer mucho por su manera de brindarse. Se brindan cándidamente. Claro. Son muy sinceros y son rectos como una recta. Claro. Y deben partir de la idea de que todo el mundo es recto hasta que demuestra lo contrario. Yo los considero únicos. Esa es mi opinión. Bueno, la última pregunta te la hago yo. Dale. ¿Qué crees que viene después de esto? ¿Cómo crees que, qué crees que va a pasar? ¿Qué nos va a dejar? ¿Qué nos tendría que dejar? ¿Qué expectativa tenés? Bueno, expectativa que cambien los anormales, ¿no? Porque estamos en manos de cualquier cosa, ¿me entendés? ¿Cómo pueden gastar todo lo que gastan en desarrollar armamento ultra sofisticado y está todo mal? La verdad es que está todo mal. Matan gente a lo bobo, les importa tres carajos todo. Hay guerras que no sabés la cantidad de guerras que hay. No se puede ir para acá, no se puede ir para allá. Hay países que la pasan mejor que otros y hay países que la están pasando muy, muy mal. La expectativa es la de siempre, es la preocupación de todos los días. ¿Cuándo van a parar con la joda esta? Claro. Esos son los poderes. Ok. Que se dejen de joder. A raíz de esto, estamos teniendo que hacer estas cosas. Y vuelvo al principio, toda crisis es una oportunidad. Digo, ¿crees que en algo de estos nuevos formatos, o sea, yo sí lo creo, te pregunto si vos crees que esto nos da la posibilidad de pensar cosas nuevas, de distintas formas? Ojalá. Ojalá. No está en mis manos. Óyeme bien, escuchen bien. El planeta está lleno de gente, pero hay pocos seres humanos. Muy pocos. Si estuviera todo en manos de seres humanos, no pasa nada de lo que está pasando. A lo mejor el virus, sí. Pero todo el otro malestar, antes del virus, ya es un despelote. Cualquier libro de historia que agarre, los hacían bolsa. No importa la época, el idioma, el territorio, la temperatura, los hacen bolsa. No son seres humanos. Los negros matan a los negros. Es una locura. Están de la cabeza. Los árabes matan a los otros. Los americanos matan a los otros. Los chinos matan a los chinos. Están todos locos. Los violadores, están todos locos. ¿Vos sos de la idea? Te matan para sacar un celular. Te matan para sacarte un celular. ¿Vos sos de la idea? ¿Eso qué es eso? ¿Es un ser humano eso? Dejate de joder. ¿Vos sos de la idea que esto tenía que suceder? ¿Que esto iba a pasar? No, nadie. ¿Quién se iba a esperar esto? Una locura. Igual, viste, las películas de ciencia ficción siempre muestran, viste, que se escapa un virus y se arma un lío bárbaro. Es probable que se haya escapado de alguna prueba, de alguna cosa así. Sin este virus, hay 9.000 millones de virus que matan gente a lo bobo. Sin este virus. Y eso
¿Por qué? Porque fabricaron la ametralladora, el misil, la bomba, los submarinos, gastan guita, que es una locura, pero están de la cabeza. ¿Por qué no se dejan de joder? Polución en la tierra, los agrotóxicos, los ríos, los minerales, los cosos para sacar en las minas, pudren el agua, se mueven los pescadores no pueden comer, están de la cabeza, están llenos de gente, pero hay seres humanos. Bueno, Hugo, se me va a cortar porque esto tiene una hora. Dale, papá. Es increíble, como siempre, cada vez que tengo la chance de hablar con vos, y esperamos verte en cuanto esto se arregle en algún momento en la usina. De hecho, había un concierto preparado con vos, creo, ¿no? Ahora en abril, ¿o había algo? No me acuerdo si habíamos llegado. Sí, vamos a tocar con Albán, ahí, con el Hat Dúo, con nuestro dúo, íbamos a tocar. Javier Celoria laburó mucho. Tocábamos en el sur, tocábamos en el norte, en Buenos Aires, en La Plata, en Salto, en Bariloche. Se canceló todo. Eso va a suceder porque necesitamos verte, cada tanto necesitamos verte acá. Oíme una cosa antes que corte. El Chivo González de Rosario, gracias al Chivo González de Rosario y gracias a vos, hubo una bisagra en mi vida que la tengo en mi corazón y en mi memoria hasta que me metan en el cajón. Nadie, te mando un beso a vos y al Chivo. Le voy a decir al Chivo, yo hablo con el Chivo todo el tiempo. Nadie va a decirme mejor piropo, al menos por unos días. Dale, papá. Te mando un abrazo, saludos a todos. Síganos en las redes de la usina porque estamos preparando muchísimo material. Te mando un beso y un beso a la campeona de las cucharitas ahí. ¡Ja! ¿Cómo te la dejó esa cucharita, eh? Mira, a la mañana que tengo que desayunar mi pomelo, esa cucharita me salva. La tenés, ¿eh? ¡Ja! Por supuesto. Un beso grande. Un beso grande. Chao. Chao, chao.